Aquí podemos ver en plan resumen que el sostenido dura hasta la doble barra. Es decir, este do es un 2 también. En este caso con el bemol pasa lo mismo. Aquí tenemos un do natural, un re bemol, que es el tercer traste menos 1. Es decir, un segundo traste. Bien, y aquí podemos ver que es la misma nota, pero aquí se le baja de un re y aquí se le sube de un do. Y este bemol dura hasta el final del compás. Entonces, este re también es bemol, por eso los dos tienen el número 2. Aquí podemos ver un ejemplo de un sostenido. Es un sol, tercera cuerda, pero en lugar de tocarlo al aire, lo tocamos con el primer dedo. Este sol sostenido dura hasta la barra de compás. Aquí se cancela. Aquí si aparece un sol, aquí es natural. En el cuarto compás tenemos un do natural, segunda cuerda, primer traste. Y ahora aquí en este compás, en el compás 5, se le pone un sostenido porque ahora la melodía pide que se pise en el segundo traste de la segunda cuerda. Y este sostenido dura hasta el final del compás. Entonces este do también es un do sostenido. Y ahora podemos ver que aquí hay otro do y es un 1, es decir, es un do natural. Aquí abajo tenemos otro do sostenido. Bien, y luego aquí tenemos el sol sostenido, que es un 0, pero al tener un sostenido es un primer traste. Y luego acaba con el la, segundo traste.